Thank Amigos, tras convertirse en protagonista de un bochornoso, lamentable incidente que remeció las redes sociales y donde se le dijo de todo, el luchador Shocker, el mil por ciento guapo, dio la cara. Decidió hablar. Sí. Primero anunció en Facebook que se encontraba bien. Y agradecía a todos por sus mensajes. Y decía que estén atentos a sus redes sociales para que conozcan la verdad de lo que pasó el fin de semana. Lo que pasó los últimos días. De lo que se estuvo hablando los últimos días. ¿Todo bien hasta allí? Todo bien. Luego colgó un pequeño video en Facebook donde se le veía hablando frente a una cámara. Y en la descripción decía que todos estén atentos que a las 8 y 15 de la noche en su canal de YouTube habría un comunicado. En su canal de YouTube rápidamente apareció un video programado, el cual se titulaba ¿Qué pasó en Chiapas? Los fans se empezaron a conectarse, a mandar sus mensajes de apoyo y respaldando al mil por ciento guapo. Cuando llegó el momento de escuchar a Shocker era una promoción que él mismo hacía para que estén atentos a sus redes sociales, a su canal de YouTube, y que iba a contar toda la verdad. Él mismo dijo en su video, no se dejen engañar, el único que va a contar la verdad es el mil por ciento guapo, la verdad con el más guapo. Mm. Me alegra que se haya recuperado, me alegra verlo con ánimos, y si está actuando para la cámara, al menos tiene fuerzas para hacerlo, ¿no? Me alegro por ello, porque lo vimos el fin de semana en un estado lamentable. Realmente nos asustó. Sin embargo, y espero no se arañen, no se molesten, y si es así, qué pena. Muchas veces peco de sincero. No me gusta engañar a nadie ni nada por el estilo. Si quieren que los engañen Cambien de canal. Lo que no me gustó y es lo que me dio impresión es que Joker está usando esto para generar contenido, no para hacerse promoción. Como que está haciendo show de todo esto. Y perdónenme, pero lo que ocurrió el fin de semana no es para hacer un show. No es para enorgullecerse. No es para contarlo por capítulos, no por videitos es para sentirse avergonzado, para pedir ayuda, para reconocer que estás mal. ¿Cuál podría ser la verdad que tanto anuncia, ¿no? Que estén atentos a mis redes sociales, que yo les voy a decir la verdad. ¿Cuál podría ser la verdad, digan ustedes? ¿Qué creen ustedes que fue el problema? Creo que no hay que ser muy inteligente para saber qué fue lo que pasó o qué detonó todo esto. ¿Qué desencadenó todo esto que pudimos ver en videos aficionados, en fotografías? Cosas que hasta los medios de comunicación, y me refiero a televisoras, a noticieros, lo sacaron. Shocker siendo expuesto en, una, en su lado más, más triste. Y la verdad, yo no veo nada de qué enorgullecerse con esto. Si yo fuera Shocker, yo no generaría contenido con esto. Yo pensé que Joker saldría a confesarse, a pedir disculpas, a reconocer que tiene un problema, porque de no haber sido por ese problema, no hubiese pasado nada de lo que pasó, pero no. No se olviden de seguir mis redes sociales. Yo sí contaré toda la verdad. ¿Acaso esto es un circo? Este es un problema y del cual se tiene que buscar solución. Y la solución no se resuelve con reproducciones o likes. La solución es recibiendo ayuda de profesionales, internarse o algo por el estilo. Depende de lo que le digan los especialistas, pero tiene que tratarse. Porque si vamos a estar jijijija, jajaja, bien, shocker, maestro, eres grande, esto se va a repetir en cualquier momento. Y para los que digan, no, tú no sabes nada, no te metas, no es tu vida, ¿qué opinas? Recuerden que ya hubo casos anteriores donde luchadores con problemas parecidos terminaron de la peor manera. Y luchadores reconocidos, superestrellas, terminaron mal. ¿Ustedes esperan que Shocker también termine igual? Una recomendación. Si alguno de ustedes que está viendo este video tiene algún contacto, algún familiar doctor que atienda este tipo de casos, o tengo un contacto en una clínica, hospital o lugar especializado, que puedan atender a Joker de forma gratuita, con descuento, lo que sea, ayúdenlo. Y repito, estos problemas no se resuelven con reproducciones, no se resuelven diciendo, bravo Joker, vuelva al ring, maestro, si ya está programado la próxima semana, te iremos a ver, te iremos a apoyar. Lo que yo estoy diciendo, no es por hacerme el malo ni nada por el estilo. No quiero que Joker termine mal. Termine más mal de lo que vimos el fin de semana. Si tienen un poco de consideración por el luchador, háganlo entrar en razón. No estén aplaudiendo nada más, aconséjenlo. No le den la razón, aconséjenlo. Y si está en sus manos, Brindenle ayuda, háganlo, porque si él ve que todos están contentos, lo están respaldando y le dicen bravo maestro, no se va a atender. Va a pensar que todo está bien, que solo fue un bache y listo, ya se recuperó. Y no es así. Joker no se ha recuperado. Este problema no es reciente, es de años atrás. Espero que en un video próximo Joker diga, estoy recibiendo ayuda, me voy a internar o algo por el estilo. Pero si va a salir a decir, me voy a presentar aquí, me voy a presentar allá, esperen más videos, atentos a lo que voy a hacer, a lo que voy a decir, todo menos recibir ayuda, serán ustedes los que le están dando la puñalada a Joker. A mí no me importa si después de este video Joker eh, se molesta conmigo, ya no me quiere dirigir la palabra. Yo prefiero mil veces no tener contacto con él, pero que se recupere, a seguir hablando con él y ver cómo se deteriora poco a poco. Porque los que tienen este tipo de problemas no siempre lo reconocen y muy pocas veces piden ayuda. Ojo con eso y piénsenlo.